pudimos ver cómo la actriz Marlene Favela presentó a su hija Bella a la iglesia católica en su bautizo. Obviamente la pregunta principal fue, ¿acaso no invitaron al padre de la pequeña, el empresario George Seeley? Después de que surgieron las fotos y pudimos ver a los invitados, la respuesta obvia era no estuvo ahí. Pero aún así el empresario se quiso hacer presente a través de redes sociales. George Seeley, el ex esposo de Marlene Favela, claro que tuvo algo que decir acerca del bautizo de su hija, quien recibió este sacramento hace algunos días. El empresario australiano publicó una foto de Bella con un mensaje en su cuenta de Instagram. Él expresó su sentir al darse cuenta que ya habían bautizado a su hija. Esta fiesta donde su única hija se convirtió en hija de Dios. En la fotografía que eligió George, podemos ver que también sale Marlene Favela. Uno pensaría que probablemente elegiría una foto donde solo apareciera Bella. Pero no, George eligió esta preciosa foto y en la descripción escribió: ¡qué gran foto! Ojalá hubiera podido ir. Por supuesto que estas palabras George las escribió en inglés. Y como era de esperarse, los comentarios están deshabilitados. Pero rápidamente esta publicación tuvo miles y miles de me gusta. El empresario, para sorpresa de todos, hizo una segunda publicación del bautizo de Bella. En esta solamente sale la pequeña con su preciosísimo vestido de bautizo. Ella se encuentra arriba de un sillón mientras le sonríe a una persona que le está extendiendo los brazos. Es toda una angelita. En este caso, George Seeley no escribió ni una sola palabra, aunque sí acompañó esta imagen con muchísimos emojis de corazón rojo. Hace unos cuantos días atrás, Marlene Favela le declaró a la prensa que su ex esposo sí está presente en la vida de su hija, aunque Marlene se portó bastante discreta, ya que ella no aclaró si padre e hija se ven o no. Con sus propias palabras, en ese momento Marlene Favela mencionó: mi hija tiene a su papá presente, si lo ve o no, esas cosas son muy personales, que no tengo por qué compartirles, porque eso le corresponde a mi hija nada más. En esa misma entrevista, Marlene aseguró que en estos momentos, Bella se encuentra en una etapa bastante complicada. Esto porque su hija corre para todas partes y cosa que vea, cosa que se la lleva a la boca. Sobre esto la actriz aseguró: hay que andar atrás de ella, pero es una etapa bien bonita. Y creo que las dos como que estamos aprendiendo de esa parte. Ella sabe que mami se va a trabajar, pero regreso y me hace fiestas. En un principio, Marlene Favela no compartió fotografías del bautizo de Bella, pero después como que vio que ya todo el mundo las habíamos visto y se decidió a compartirlas en sus cuentas oficiales. Aquí realmente pudimos ver que la actriz tiró la casa por la ventana. La fiesta estuvo padrísima, estuvo hermosa. Y como era de esperarse, Marlene Favela cuidó cada detalle. La celebración tuvo lugar en México, con unos invitados increíbles. Entre ellos estuvieron Marjorie de Sousa, Acela Robinson, Laura Carmín, Ana Martín, Luz Elena González y muchos más. Parece ser que el único que de plano no estuvo presente fue George Seeley, el padre de la pequeña. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.